Ante la celebración del Día Internacional del Hombre, el psicoterapeuta Marco Rivera comenta la importancia que cumple el rol del hombre en la sociedad, además de las funciones y sus aportes en general, siendo esta muy importante ya que puede generar prosperidad, desarrollo, ambientes de progreso y principalmente equilibrio. Pues es que el hombre, por ejemplo, no puede dar vida. El hombre no genera vida, pero sí genera entornos de desarrollo. Y eso da equilibrio. La mujer es la que da luz, la mujer es la que genera la vida en su vientre y el hombre genera el entorno. Esa es la función del hombre, generar un entorno de progreso. Marco Rivera comenta que en la parte emocional los hombres han sido relegados un poco a la apertura de estar en contacto con el mundo interior del hombre, en el que desarrollo o mirada se ha destinado más a mujeres por diversos temas. Sin embargo, menciona que no se pueden comparar con las mujeres en cuanto a esa capacidad al quererlas medir de la misma manera, ya que la función de la mujer también es sagrada como la del hombre. Pues si partimos desde la época de las cavernas, pues el hombre se ha dedicado a luchar para llevar el pan y la carne, ¿no? El pan y el sustento a la mesa de sus hogares. Entonces, esos hábitos se han ido depurando poco a poco hasta llegar al financiero. Este tipo de ejercicios se suman a las diferentes aperturas de la sociedad donde se avanza al equilibrio de lo masculino y lo femenino. Así lo dio a conocer el psicoterapeuta. Giselle Ceja, Mega Noticias.